vamos llegando con la masa cascabeleada. El compañero está entrando al lago Pellegrini por primera vez, con su propio esfuerzo, en bicicleta. ¡Grande! Una de las primeras y de las tantas más que va a haber. Hemos llegado al lago Pellegrini. Espejo de agua artificial, creación de la humanidad para regular el cauce del río Neuquén. Bueno, estamos volviendo del lago, más o menos son las 11 de la mañana, vamos a tratar de llegar a las 2 de la tarde a Neuquén. Son unos 45 kilómetros, la idea es llegar todos juntos, pero estamos encaminados al nuevo recorrido. Bueno, vamos a hacer unos kilómetros a pie, unos cuantos tal vez, bicicleta rota, cansancio, todo suma, pero vamos a volver. Estamos haciendo la subida a pie, pero bueno, vamos a ver si podemos arreglar la bicicleta más adelante en una sombrita y seguimos nuestro recorrido del cicloturismo. Gajes del oficio. El compañero Daniel, los otros dos compas lo dejamos en el vehículo de rescate, lo vino a buscar la esposa de uno de los muchachos, así que vamos a seguir nuestro recorrido. Ahí va a pasar el equipo de rescate, el auto de rescate. Se fue el auto de rescate. Bueno, quedaron acá. Se pudieron llevar la bicicleta rota. Estamos pedaleando a la orilla del Canal Grande, por la picada, con el compañero Miguel y el compañero Nelson, disfrutando el paisaje de la Patagonia. Hermoso lugar. Bueno, no hemos equivocado de camino, nos pasamos unos 1500 metros, pero vamos a buscar otra salida. Eso es lo de menos, la idea es pedalear y conocer. Eso es el cicloturismo, esto es filosofía de vida, esto es libertad. Bueno, le hemos errado el camino, nos hemos desviado bastante, pero lo bueno es que acá estamos viendo allá al fondo. Allá está Cerro Azul, ahí está Cerro Azul. Estamos súper desviados, pero vamos. Lo importante es que seguimos, esto es cicloturismo. Bueno, hemos tomado una picada para poder llegar a la ciudad de Cipolletti, para poder volver al recorrido por el que veníamos. Vamos a hacer unos cuantos kilómetros más, pero nada que no se pueda. Tenemos agua todavía en la cantimplora, tenemos carbohidratos, tenemos un poco de fruta, así que vamos a llegar. Nos queda un poco de agua isotónica, así que llegamos, vamos a llegar bien.